El presidente de la Comisión de Inspección a la Planta Procesadora de Minerales Río Seco manifestó que actualmente se le viene poniendo trabas para poder realizar dicha inspección. Bueno, la inspección que se había programado, se había visto en sesión de consejo, lamentablemente la gerencia de Desarrollo Urbano y Fiscalización, ellos han acudido a ver ya hacer la inspección, donde incluso los han multado. He estado tramitando para también conjuntamente, según el acuerdo del consejo, los regidores, miembros de esta comisión también participen nuevamente, pero lamentablemente no tenemos la facilidad respectiva. Hemos conversado con el gerente de fiscalización, el cual no nos ha dado el total apoyo. Hemos conversado también con el gerente municipal, el cual tampoco no está dando todas las facilidades, y yo voy a estar presentando mi informe ya en estos días para ver en el pleno del consejo qué es lo que se va a proceder. ¿Usted cree que se esté poniendo trabas para hacer esa inspección? No entiendo, lamentablemente las cosas se están dando así, y de todas maneras yo voy a presentar mi informe de acuerdo a cómo se están dando las cosas. El regidor Bravo señaló que el informe que tiene que presentar en sesión de consejo, dando cumplimiento a los 30 días que tenía de plazo para hacerlo llegar, manifestó que no le quedará de otra sino que presentarlo incompleto, deslindándose así de responsabilidades. Este tema es importantísimo, es de interés público, ¿no? Y yo creo que mi persona, igual manera, me acerqué con el señor Eduardo Maratúes, hemos conversado con las personas que están involucradas en este tema, pero no tenemos el apoyo, ¿no? Se ve que no hay un apoyo hacia esta comisión, pero vuelvo a recalcar, nosotros presentaremos nuestro informe tal y cual hemos gestionado esta visita a Río Seco para hacer inspección ocular. ¿Ha expresado eso usted al alcalde Borrell? Bueno, no he conversado con el alcalde, pero yo creo que ya es necesario presentar un informe al pleno del consejo para tomar algunas acciones necesarias.